Un saludo a las personas que hasta ahora sintonizan Venezolana de Televisión. En estos momentos, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ofrecerá declaraciones con respecto al cronograma electoral. De inmediato vamos a escuchar sus declaraciones. Hemos venido trabajando intensamente con las actividades programadas del Consejo Nacional Electoral. Como lo hemos venido, hemos ido anunciando todas aquellas actividades fundamentales e importantes que están pautadas en nuestros cronogramas. Así pues, así como anunciamos la semana pasada el cronograma para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, aprobamos también el cronograma y la resolución de convocatoria para las elecciones regionales de gobernadores, gobernadoras y legisladores para el 10 de diciembre del 2017. Las fechas fundamentales en este cronograma son: el corte del registro electoral queda para el 15 de julio. La inscripción de las postulaciones quedaría y va a quedar en este cronograma del 8 al 12 de agosto, es decir, todas las personas, organizaciones con fines políticos, grupos electores y electoras o incluso iniciativa propia deben inscribir sus candidaturas en el portal del Consejo Nacional Electoral como siempre y tradicionalmente se ha hecho en los últimos por lo menos 10 años, del 8 al 12 de agosto. La presentación de estas postulaciones con todos los requisitos de rigor incluidos en la ley y en el reglamento, se hacen entre el 4 y el 8 de septiembre. La campaña electoral queda para el 15 de noviembre al 7 de diciembre a la medianoche. Esto es todas las fechas fundamentales dentro del cronograma electoral relativo a la elección regional del 10 de diciembre de 2017. En relación a las postulaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, la Junta Nacional Electoral en el día de hoy presentará al Consejo Nacional Electoral el resultado de esto. Para hoy se vence el lapso de admisión de las postulaciones y queremos decir, adelantar unas fechas que han sido, unos números que han sido muy interesantes. Recibimos presentadas con recaudos en las juntas municipales, más de 4.300 personas se acercaron a entregar los recaudos en la modalidad territorial. De estas, aproximadamente unas 3.200 han llevado sus recaudos completos. Para el día de mañana daremos las listas y daremos los nombres de todas aquellas personas, candidatos y candidatas que quedaron en el área territorial por sus respectivos municipios. Asimismo, en el sectorial recibimos más de 3.800 personas que entregaron los requisitos. De estas, aproximadamente unas 2.300 han ido completaron sus recaudos y quedarán en el sector correspondiente como candidato o como candidata. Por supuesto, es un promedio muy alto en comparación a lo que se ha dado en las postulaciones para otros procesos electorales. Y bueno, también lo hemos interpretado como un proceso muy novedoso, sobre todo en el aspecto sectorial, donde muchísimas personas manifestaron su deseo y presentaron sus recaudos ante las juntas municipales respectivas. Queremos recordar asimismo que la separación del cargo a los funcionarios públicos establecidos en las bases comerciales se deben hacer hasta el 21 de junio, es decir, desde el momento en que se publique la aceptación y la admisión de esas candidaturas, esas personas tienen hasta el 21 de junio para separarse del cargo. Asimismo, quiero recordarles a todos y todas y hacerle la invitación para que se revisen en el registro electoral, porque solamente como siempre con el número de cédula, porque allí van a aparecer el sector al cual pertenecen. Así que de nuevo hago un resumen:
Tenemos el cronograma electoral para las elecciones regionales del 10 de diciembre y seguimos avanzando, trabajando arduamente para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Muchísimas gracias.